Sin perder el sentido del humor, la actriz compartió cómo afronta los textos no tan agradables. Su imagen suele ser casi siempre sonriente y de pura felicidad, pero si Sama Dicendeja se tiene que poner seria, lo hace sin problema. Esta semana la actriz devuelve a Misalía a la palestra después de publicar unas imágenes muy divertidas con William Levy, su compañero de telenovela. En ellas, el artista cubano aparece muerto de la risa mientras conducía siendo grabado por la actriz mexicana. Un video que hizo saltar todas las alarmas, sobre todo, teniendo en cuenta que anteriormente habían sido relacionados sentimentalmente. Los mensajes que justo después publicó Elizabeth, donde se muestra especialmente dolida, aunque no cita la razón, hicieron explotar una bomba informativa. Algo que ya el público se imaginaba. William y la madre de sus hijos ya no están juntos. El asunto ha puesto a todos en primera línea informativa, incluida Sama Di, quien en estos días publicó otro video de lo más divertida de una de sus salidas a comprar y comer algo. En medio de la diversión, el video muestra a la actriz mostrando una de sus publicaciones en redes y también los comentarios que le hacen. Por lo general son positivos, pero ante los negativos que vio en ese instante, esto fue lo que dijo e hizo. «Voy a bloquear a esa persona», dijo entre risas al leer uno. «A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso», prosiguió soltando una carcajada y tomándose las cosas no demasiado en serio. Estos días sus perfiles en redes han tenido de todo, desde escritos de total apoyo ante la situación con William, hasta quienes la señalan como la tercera en discordia. ¿Cómo puede publicar cosas con Levy cuando su esposa está muriendo por dentro? ¿Dónde está tu empatía por otra mujer independientemente si Levy y tú tienen que ver? Le escribieron recientemente. A pesar de todo, Sama Di sigue enfocada en sus proyectos y en la gente que la quiere, tratando de hacer caso omiso a los haters. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.